У нас под кожей. Двигайся так, вот так, don't stop. Тут каждому найдется место. Повторяй себе, ты не такой, как все. И пусть никто не поймет, но нас будет точно слышно здесь. Да ты не похожий, я не похожий. Мы не похожи на остальных. Ничто не тревожит, сегодня так можно. Просто немного становиться другим. Все равно, что мы не похожи. Одна музыка у нас под кожей. Все равно, что мы не похожи. Одна музыка у нас под кожей. Originalmente ciudad del Volga, antiguamente llamada Zaritsen y luego Stalingrado. Hoy en día es llamada Volgogrado y tiene 1.500.000 habitantes. Está situada en la confluencia de los ríos Volga y Zaritsa. Esta ciudad alcanzó la fama y el reconocimiento mundial por ser un sitio de la batalla más sanguinaria de la Segunda Guerra Mundial. La monumental estatua de la Madre Patria es el vivo recuerdo de esta batalla. Tras la victoria soviética, multitud de voluntarios fueron llegando para ayudar a reconstruir la ciudad. En 1945, el gobierno le otorgó el título de ciudad heroica y poco después, Stalin ordenó la construcción de una estatua que recordase para siempre lo ocurrido y que simbolizase los valores y resistencia del pueblo ruso. Numerosos escultores presentaron sus ideas, pero Stalin encargó la tarea final a Yevgeny Buchechich. Solamente la figura humana cuenta con 52 metros, mientras que la espada tiene 33 metros de altura. Volgogrado es un ejemplo de cómo se cuida la memoria de los héroes. Todos los rincones de esta ciudad tienen su propia historia. Yo recomiendo visitar el Museo Panorama. Ahí se pueden conocer muchos detalles sobre la batalla de Stalingrado, ver efectos militares, uniformes, armas y mapas reales con los planes militares, entre los que se encuentra una pintura panorámica del campo de batalla visto desde la locación del Mamayev Kurgan, que es como la colina donde se encuentra la famosa estatua. Y también se puede ver el rifle de Vasily Zaitsev, uno de los francotiradores más famosos del mundo. Ciudad de muchísima historia, seguramente quienes hasta allí lleguen tendrán mucho para contar y realmente para aprender. El nuevo estadio de esta ciudad se construyó en el solar del antiguo estadio central. El flamante Volgogrado Arena habrá de recibir 4 partidos de la fase de grupos de la Copa Mundialista 2018. El estadio tiene capacidad para recibir 45.000 espectadores. Su fachada presenta una estructura de enrejado de mimbre y que permite apreciar sus proporciones monumentales. La forma especial en la que se ha construido el techo del estadio, con cables dispuestos para imitar los radios de una rueda de bicicleta, proporciona una sensación de ligereza. Después del Mundial, amigos, el Rotor Club de la ciudad tiene previsto mudarse de forma permanente a Volgogrado Arena, en el que se habrán de organizar en el futuro numerosos espectáculos y eventos públicos.
les puedo asegurar que es un pollo diferente. Los pide toda la gente. Son pollos de Avícola del Oeste. No tienen comparación. Cultural Máximo Gorki de Montevideo, que básicamente lo que hace es difundir la cultura rusa, bielorrusa y ucraniana. Pero la fiesta de hoy, la fiesta que vamos a ver ahora, se debe a la cultura rusa. Ahora, en este almuerzo que han organizado, hay muchísimos inmigrantes directos, pero también hay hijos de o nietos de inmigrantes que llegaron hace muchos años. Ya vimos muchos platos típicos. Vimos el borsch, que es una sopa de remolacha, carne, papas. Y vimos los pelmeni, que son unas empanaditas al vapor. Así que en instantes, muchos más bailes y cantos. Estamos aquí con Sebastián, el director del grupo de danza Berozka, que nos va a contar un poquito de cómo surge todo esto y desde cuándo él está vinculado a la cultura rusa. Bueno, estoy director desde hace unos 10 años más o menos. Empecé a los 10 años a bailar, ahora tengo 33. Así que bueno, el grupo de danza está de los años 60. Y el Centro Cultural Máximo Gorki desde el año 49, más o menos. ¿Y vos hace mucho que sos parte? ¿Cuándo fue que empezaste a bailar justamente danzas rusas? Bueno, yo tenía 10 años, estaba con unos compañeritos de escuela y bueno, nos copamos con la movida de niños que había y nada, estamos en el barrio y cruzamos y empezamos a bailar hasta el día de hoy, no he dejado, llevo 23 años. ¿Y sos ruso? No soy descendiente de ruso. Yo empecé justamente por eso, porque nos copamos con los niños que estaban en el barrio y nada, empezamos y nos gustó y hasta el día de hoy no dejé. Inclusive soy el más viejo del grupo y creo que también es una de las razones por la que soy uno de los referentes, que hay pocos en el grupo. Además son todos chicos muy buenos, hay descendientes, inclusive tenemos una chica que es de Bielorrusia. Pero todo el mundo es bienvenido, todo el mundo es bienvenido a disfrutar de esta cultura tan linda y tan milenaria. Así que se podría decir que la cultura rusa a vos te atrapó. ¿Y qué otras tradiciones practicás de la cultura rusa? ¿O aparte de la danza, nada? No, por el momento estoy solo con el grupo de danzas, me enfoco a eso y bueno, estoy en la comisión directiva del club para ayudar al club y a la gente a nuestros veteranos con todo lo que más pueda y bueno, seguir adelante y el día que no pueda bailar más por las piernas, porque llega un momento que ya no, las rodillas no aguantan. Espero que pueda aguantar mucho más, pero bueno, cuando no pueda voy a seguir trabajando para el club, que es mi casa, es mi segunda casa. Estamos aquí con Anaí, que la vimos vestida así y realmente nos encantó, así que quisimos conocer su historia y bueno, aquí estamos charlando con ella. Contame, ¿vos sos descendiente de rusos? Bueno, sí, yo soy descendiente de rusos que llegaron a Uruguay en el año 1913. Vinieron mis bisabuelos en una oleada inmigratoria que hubo para la zona de San Javier, en Río Negro. Bueno, bajo el mando, en realidad, de que se llamaba Vasilio Lukov, era un líder religioso de la Nueva Israel. Y bueno, son todos rusos, porque también me decías que habían algunos cosacos de Rostov del Don, que es justo una ciudad que va a ser sede del Mundial.
Exactamente, sí. Por la parte de mi abuelo, ellos eran cosacos del Don, y por parte de mi abuela en realidad eran de Voronezh, más bien cerca de Ucrania. Lo que sucedió es que en esa oleada inmigratoria que se formó en el Cáucaso, luego vinieron distintas familias, bueno, de todo lo que son localidades cercanas, entonces bueno, también venían de Voronezh, incluso de Ucrania, y luego se instalaron aquí en Uruguay y formaron una colonia donde había muchas culturas, porque habían también gitanos, habían cosacos, había campesinos, había gente de Ucrania, y bueno, y eso se fue desarrollando en Uruguay. Y hasta el día de hoy, ¿no? En que, bueno, luego muchos de San Javier emigraron hacia Montevideo, hacia otras ciudades, pero la cultura sigue intacta. Ya van más de 100 años y seguimos todos con las mismas costumbres y la misma cultura que trajeron ellos. Y, por ejemplo, en tu casa, ¿siempre como que estuvo viva la cultura rusa? ¿Ellos sentís que tus abuelos, tus bisabuelos te la transmitieron? Sí, sin duda, sobre todo por el lado de mi madre. Lo que son los platos típicos, los varenikis, el borsch, los pirashki, el kvass, que ustedes le dicen miedo a buja, nosotros le decimos kvass, que es el vino de miel. Digo, todo lo que es la gastronomía, pero también la cultura, la música, la danza. Uno siente una canción rusa y enseguida lo sienten en la sangre, es algo que se emociona, es muy fuerte. Así que, bueno, como te decía, ya llegaron hace más de un siglo, pero seguimos teniéndolo presente en nuestras familias. ¿Y vos hoy en día cómo es que lo vivís? ¿Estás acá en el centro? ¿Qué otras cosas haces en tu día a día? Bueno, sí, es una buena pregunta, porque más allá de lo que uno puede hacer, por ejemplo, venir al Club Máximo Gorki, participar en estos almuerzos, vestirse con la ropa típica, servir la gastronomía, yo creo que es algo que lo tenemos muy presente en nuestro día a día, no sé, desde el tema de un sentimiento que uno tiene si escucha una melodía ahora con todo el tema del mundial, es imposible no emocionarse, donde ves, bueno, la Plaza Roja, o la melodía rusa, la música, la cultura, va más allá, o sea, es muy difícil explicarlo cuando es algo que está tan intrínseco en tu vida, es más que venir a un club también, es algo que es en la vida diaria. Sin duda que estos encuentros con otras personas que también sienten lo mismo que vos, son muy fructíferos y llenan mucho también a uno mismo, llenan mucho el alma, pero va más allá de todo eso.